vamos entonces a retomar innovación, que estaba, se había quedado por ahí un poquito colgadita. Ahora, menos mal que el temporal les ha permitido llegar. Lo va a presentar Diego Carrascal, de ArcelorMittal, que es el coordinador del área. Buenos días a todos. Perdón por el retraso. Parece que tenemos problemas con el viento últimamente durante esta semana. Bueno, pues como bien se ha dicho, mi nombre es Diego Carrascal, pertenezco al Comité de Innovación de Platea y pertenezco a la empresa ArcelorMittal, que tiene su sede, tiene una sede muy amplia, es una empresa multinacional y dentro de España pues tiene producción en Asturias y también en el País Vasco. Y en Madrid, perdón. Parte productiva. Ahora con la crisis pues está la cosa un poco complicada, pero de momento Madrid todavía existe, por suerte, esperemos. Bueno, dentro del área de innovación voy a hacer una breve introducción, luego pasaremos a mostrar un ejemplo. Los miembros que pertenecen a este comité, como se ve, hay una combinación de empresas productoras, de centros de investigación y de universidades. En este momento hay 15 miembros, otros 7 son asociados y, hay muchos más por venir, esperemos, y que la cosa vaya creciendo. Dentro de este comité, como digo, existe una agenda estratégica en la cual hay 4 puntos que consideramos como importantes dentro de este comité. El primero de ellos es la integración de procesos y flexibilización de la cadena de producción. Dentro de este área de investigación pues hay 3 subáreas que consideramos que el proceso de investigación dentro de estas 3 subáreas es a largo plazo, se esperan resultados a largo plazo. La segunda área es la reducción del consumo energético de materias primas. En este caso tenemos 5 puntos: optimización de recursos del consumo energético, del uso de materiales, procesamiento de materias primas y calidades más amplias, mejora de eficiencia de utilización de recursos de carbono y desarrollo de sistemas combinados de energía. En este caso pues solapamos un poco con temas que corresponden a otros comités. Tercer área de investigación es el desarrollo de productos y mejora de competitividad, dentro del cual pues tratamos la producción a bajo coste, de aceros con altas características, buscamos soluciones eficientes en el acero para aplicaciones críticas, también la fabricación de materiales de peso reducido con base en acero, buscamos multimateriales y también tratamos la ingeniería de superficies del acero, en este caso. Y, por último, el cuarto área de investigación que contemplamos es la fabricación inteligente, dentro de la cual pues tenemos el alto grado de automatización de la cadena de producción, tratamos de reducir los tiempos de producción, control total del proceso para obtener este mismo objetivo y, para ello, pues también investigamos la utilización de herramientas optimizadas para la simulación de producción de nuevos grados de acero. Bueno, y no me voy a extender más. Voy a dar paso a un ejemplo que nos va a presentar doña Onince Matías, de Vicinay Cadenas, en la cual nos va a mostrar aplicaciones de grados superiores de acero para la producción de grilletería. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Platea por habernos dado la oportunidad, a Vicinay, y en su nombre a mí, a Onince Matías, como bien ha dicho, para explicar un poco quiénes somos nosotros, quién es Vicinay Cadenas, la importancia de la innovación para Vicinay Cadenas, y vamos a ver un ejemplo de cómo esos trabajos de investigación nos han ayudado a poder, a poder saltar algún bache que hemos tenido y a mejorar en nuestro ámbito productivo. Pero primero, antes, para conocer quién es Vicinay Cadenas, debemos de conocer qué es una línea de fondeo. Bueno, una línea de fondeo es la suma de los elementos que al final sujetan una plataforma que está en el mar. Nosotros somos fabricantes de cadenas, luego veremos, de accesorios, esas líneas de fondeo, y el objetivo fundamental de una línea de fondeo es que la plataforma se sujete durante toda su vida útil y que además consiga que los movimientos que esa plataforma tenga sean los mínimos posibles. Es decir, al final, la línea de fondeo ayuda a que el ingenio flotante cumpla
con la función para la que ha sido diseñada y encima cumpla durante esos 25 años de manera correcta. Las líneas de fondeo, como las conocemos actualmente, están compuestas por cadenas, accesorios, anclas y cables de acero. Y claro, esos elementos tienen que trabajar durante 25 años, 30 años incluso, ahora mismo estamos diseñando líneas de fondeo para 35, con toda la degradación que sufren durante esos años. Estamos hablando de acero, que está trabajando a 500 metros de profundidad, a 1000 metros de profundidad en algunos casos, y tiene una serie de degradaciones muy importantes, como la corrosión, como el desgaste, como las tensiones a las que están sometidas, la fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño previo tiene que ser muy importante para que después de esos 25 años esa línea de fondeo siga trabajando correctamente. Nosotros, Vicina y Cadenas, ¿qué es lo que hacemos en esas líneas de fondeo? Pues bueno, nosotros fabricamos cadenas offshore para cualquier recubrimiento, no solo fabricamos, sino también los diseñamos, conectores forjados o laminados, componentes especiales, es decir, somos usuarios de ese acero. Proveemos también soporte a los clientes cuando lo necesitan, como consultoría, asesoría, también trabajamos con ellos en las plataformas a la hora de la instalación, damos un poco soporte de ese uso de las cadenas y, los conectores. Y una parte fundamental, hacemos investigación, desarrollo e innovación. Cuando yo empecé a trabajar en Vicina y Cadenas hace 8 años y me hablaban de la fabricación de un eslabón, de una cadena, no podía creer la parte de tecnología que esa cadena tenía. Decía, pero bueno, vamos a ver, ¿una cadena cómo puede ser? ¿Qué misterio tiene? Bueno, pues es muy importante el reto tecnológico a la hora de afrontar esa fabricación. Ya no solamente en el proceso, que es muy importante, sino también en la materia prima, en el acero. Bueno, tanto es tal es la importancia de esa tecnología, que hoy en día Vicina y Cadenas hace 2 años que decidió crear una nueva organización llamada Vicina y Mar Innovación, en la que yo trabajo, y ahora mismo somos casi 20 personas trabajando solamente en temas de I+D, para una empresa con un conjunto total de personas de 240. Imaginaos, es una empresa industrial que trabaja 7 días a la semana, 24 horas, 240 personas, y 20 nos dedicamos al trabajo del I+D. Bueno, compañía que otra vez diseña, fabrica y suministra servicios sobre componentes de líneas de fondeo offshore. ¿Cuáles son las líneas de trabajo más importantes en innovación para Vicina y Cadenas? Bueno, pues la búsqueda de nuevos materiales. Cada vez estamos yendo a profundidades más grandes, ya no estamos hablando de 500, de 1000, ya se está escuchando en Brasil profundidades de 2000 metros de profundidad, las líneas van a tener que estar trabajando en esas profundidades. Las temperaturas también varían. Tenemos un proyecto importante en Australia de casi 40.000 toneladas de cadena. El agua, la temperatura del agua en Australia tiene una media de 25 grados. Claro, hay que ver que los materiales utilizados para Australia no van a ser los mismos que los que estamos utilizando para el Mar del Norte, por ejemplo, en los que se está trabajando a 5 grados. Bueno, pues en esa búsqueda tenemos que también buscar nuevos materiales para las aplicaciones correctas en cada uno de los casos. Caracterización de aceros, muy importante. Ahora mismo los aceros de alguna manera se diferencian, o los aceros que están homologados se diferencian por las propiedades mecánicas que tienen. Pero nuestros clientes no solamente necesitan unas propiedades mecánicas, necesitan una caracterización en corrosión, una caracterización en desgaste, una caracterización frente a fatiga, y eso es algo que nosotros tenemos que buscar, porque los clientes nos lo están pidiendo. Importante también los nuevos diseños de conectores. Luego hablaremos, el caso real, el ejemplo que vamos a ver, tiene mucho que ver con los conectores, la importancia que tienen los conectores que unen las cadenas con las anclas, los conectores que unen las cadenas con la plataforma, incluso con cables de acero, porque tenemos que pensar que las cadenas tienen mucho peso y cuando la profundidad es muy grande, pues no toda la línea tiene que estar compuesta por cadena, porque al final la plataforma caería. Por eso la mayoría de las líneas de fondeo son líneas de fondeo mixtas. Llevan cadena y también llevan cable, que son menos resistentes pero tienen menos peso. Y al final, pues bueno, ese compromiso pues llega a equilibrar toda la línea de fondeo. Y los conectores tienen que unir todos esos diferentes elementos. Muy importante los nuevos diseños. También estamos trabajando mucho en los nuevos mercados. Antes decíamos, creo que decía Jacinto, cuando él empezó a trabajar se hablaba que en 2000 ya no iba a haber reservas de petróleo en el mundo. Bueno, no es así, gracias a Dios para nosotros, porque nuestro trabajo al 100% lo que fabricamos lo hacemos para la industria del oil and gas. Pero está claro que llegará un momento que el petróleo pues cada vez será menor, que haya menos reservas de petróleo, y además, pensando también en la sostenibilidad, tenemos que tender a otro tipo de energía. Y estamos trabajando mucho y apostando por las energías renovables marinas,
por los aerogeneradores marinos, por los sistemas de obtención de energía a partir de las olas. ¿Ahí nuestro trabajo cuál es? Pues nuestro trabajo es empezar desde el inicio diseñando y optimizando las líneas de fondeo que esos futuros dispositivos van a tener y trabajar también en la normativa aplicable. Métodos de inspección relativos al proceso productivo. Es muy importante asegurar la calidad de todas las líneas de fondeo, la calidad de todos los eslabones y, por tanto, es vital que los métodos de inspección que estemos utilizando sean cada vez mejores, que veamos muchísimo más de la soldadura, que es un punto importante en la fabricación de nuestras cadenas, que al final aseguremos que todos los eslabones funcionan correctamente y van a trabajar muy bien. Y la robotización de la fabricación relacionado con la ergonomía de las personas que están trabajando, con la mejora del producto. Bueno, innovación en materiales, porque hoy hemos venido aquí a hablar de acero sobre todo. Como decía antes, todos nuestros productos de alguna manera se identifican por su grado de calidad. En offshore, en la fabricación de cadenas y accesorios, tenemos distintos grados, grados desde el R3 hasta el R5. ¿Cuál es la diferencia? Al final son distintos aceros con distintas composiciones químicas que se tratan también de manera diferente y que se obtienen propiedades mecánicas distintas también. Ahora mismo, el grado de cadena más alto, grado de cadena y accesorio más alto que tenemos es el grado R5, con una resistencia final, una resistencia a la rotura de 1000 megapascales. Antes estábamos hablando de automoción de 400, de 500, en cadenas estamos hablando de 1000 megapascales de resistencia a la rotura, muy alta. Pero nosotros, como decía antes, con una fábrica en Bilbao, el grupo Vicinay Marín tiene distintas fábricas, una en Río de Janeiro, otra en China, pero nosotros en Bilbao tratamos de hacer la cadena con mayor valor añadido, es decir, cadenas que otros fabricantes no pueden hacer, porque por costos no podemos hacer cadenas de bajo valor, siempre tendemos que ir a más. Tendemos a hacer cosas que por el momento el cliente no necesita, pero que nos haga diferenciarnos de los demás. Y por eso, en ese sentido, en el año 2006 iniciamos un proyecto para desarrollar un grado diferente de acero, una calidad nueva, R6, que por cierto, hoy todavía en 2011, finalizando 2011, no hemos llegado a homologar del todo, pero estamos a punto y esperamos que en el primer trimestre de 2012 lo tengamos con la ayuda de Gerdau Sidenor, que para nosotros pues es fundamental porque son nuestros suministradores de acero y trabajamos, pues la verdad es que de una manera muy cercana con ellos. Y en este concepto del R6, pues ellos tienen muchísima importancia. Bueno, en ese año 2006 entonces comenzamos primero con cadena para desarrollar un grado nuevo que tiene 1200 megapascales de resistencia última a la rotura. Estamos hablando de aceros de gran resistencia. De manera paralela, sí, perdón, 5 minutos, bueno, rápidamente voy a ir. De manera paralela, en la primavera del 2008, un grillete se rompió en el Golfo de México en una plataforma a 520 metros de profundidad. El grillete que unía la cadena con el ancla rompió por el codo. No lo fabricamos nosotros, pero puede haber sido, porque como luego veremos, se investigó cuáles habían sido las causas de esa rotura. Y bueno, no ocurrió nada, gracias a Dios, porque esa plataforma tenía varias líneas de fondeo y aunque una se rompió, pues bueno, pudo trabajar con las demás. O sea, no hubo ninguna desgracia personal física, pero sí que es verdad que la plataforma, cada vez que hay alguna no conformidad, pues tiene que dejar su producción, con lo que eso supone, los costos que suponen para la petrolera. Tras hacerse la investigación del caso, lo que se concluyó es que ese grillete no tenía las propiedades mecánicas mínimas que establecía la normativa. En el caso del Charpy, bueno, el valor del Charpy era 5 veces menor que lo que la normativa establecía. Pero el fabricante francés, europeo, y también las sociedades de clasificación certificadoras del producto manifestaban que el proceso productivo había sido correcto y el aseguramiento de la calidad también. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, siempre se había creído en toda la normativa que el elemento más débil de toda la línea de fondeo era siempre el eslabón. Por ser el elemento más pequeño, los grilletes siempre eran muchísimo más grandes en tamaño, por lo tanto se creían que eran mucho más resistentes y la normativa, bueno, pues establecía unos criterios no tan estrictos, podemos decir, a la hora de hacer esa certificación de la calidad. Tal era así que al final la representación de ensayos mecánicos de un grillete muy grande se podía hacer con un trozo de acero de 250 metros de longitud y un diámetro más o menos de 150 milímetros de diámetro
independientemente del tamaño del grillete, eso sí, de la misma colada, tratado con el accesorio, pero al final no era muy representativo, representaba la colada y el tratamiento, pero no el tamaño. El efecto masa, pues bueno, no se tenía en cuenta. Y al final podría ser, que es lo que se concluyó y lo que se vio, que en esa representación de acero, las propiedades mecánicas sí que cumplían con los requisitos mínimos, pero no así los grilletes que se estaban entregando a los clientes. Cuando nos dimos cuenta, tanto nuestros clientes, todo el mercado offshore, como los propios fabricantes de grilletería, porque en ese caso le pasó a un fabricante francés, pero podía haber sido a Vicina y Cadenas, a nosotros mismos, pues bueno, ahí comenzamos a cambiar todo nuestro proceso productivo. Empezamos a analizar las bases de la fabricación de la grilletería. Primero, los aceros forjados utilizados para la fabricación, los diseños de los accesorios y su validación, frente a fatiga sobre todo, el proceso productivo y la normativa también de las sociedades de clasificación, había que cambiarlas. En lo referente al diseño de accesorios y su validación frente a fatiga, bueno, pues ya vemos que los accesorios no son el elemento fuerte de la línea, sino que también hay que validarlos. Hoy en día podemos decir que el mayor análisis se hace en los accesorios por su geometría, porque al final la aplicación es muy importante, el movimiento que va a tener, el movimiento relativo que tiene el accesorio es mucho mayor que los eslabones. Entonces, hoy ha cambiado mucho y todos los grilletes necesitan una validación, perdón, y aprobación por parte de las sociedades de clasificación en lo que se refiere a diseño. La normativa también se modifica. Desde el año 2009, casi todas las sociedades de clasificación con las que nosotros estamos trabajando modifican su normativa para, de alguna manera, asegurar que ese accesorio va a cumplir con todos sus requisitos. ¿Y cuál es el punto más importante? Pues al final, ese trozo de acero que decimos que representa, pues pasa a ser un grillete con las mismas, con el mismo tamaño, las mismas propiedades, tratado de la misma manera y con la misma colada. En nuestro caso también hacemos un análisis y una mejora de todo nuestro proceso productivo, sobre todo cambiamos el tratamiento térmico, cambiamos también nuestra forja, al final intentando tener un control de calidad muchísimo mayor. Y lo más importante, cambiamos nuestros aceros. Nos damos cuenta que en aquel momento nosotros utilizamos los mismos aceros, las mismas composiciones químicas, tanto para fabricar cadena como para fabricar accesorios. Y en ese momento vemos que eso no puede ser así. Que independientemente de cambiar el proceso productivo, también debemos de cambiar nuestros aceros. Y utilizamos el trabajo que nosotros hemos hecho en innovación, en investigación, ese R6 que todavía no tenemos, pero que sí que habíamos tenido varios conatos de intento, habíamos analizado distintas composiciones, habíamos hecho varias pruebas, utilizamos esa base del R6 para que sea nuestra base para las nuevas composiciones químicas que vamos a utilizar en la fabricación de los accesorios y que hoy en día todavía seguimos utilizando ese R6 como base del acero para los accesorios. Como conclusiones, ya en este minuto. Bueno, antes se ha comentado, lo habéis comentado varios de vosotros, el tema de la innovación y la investigación, lo importante que es. Para nosotros es básico. Básico. Sin trabajos de investigación nosotros no podríamos seguir viviendo. O sea, Vicina y Cadenas en Bilbao no podría seguir trabajando si no trabajásemos en investigación, si no hiciésemos trabajos de innovación, que es lo que nos diferencia realmente de los demás. Como primer punto de conclusiones vemos aquí que el futuro de una organización, hablando de nosotros, el mercado y nuestro entorno está lleno de incertidumbres. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero nos tenemos que preparar para lo que va a pasar mañana, para esos cambios. Se producen cambios muy repentinos y esos cambios repentinos llevan a unas necesidades que hoy no conocemos y nos tenemos que preparar. Y es parte de nuestro trabajo. El trabajo de investigación, desarrollo e innovación, clave, lo repito, importantísima. Nuestra tabla de salvación. Nosotros en Bilbao, si no hacemos investigación, pues no creo que tengamos más futuro de 4 o 5 años, porque hay fabricantes chinos que ahora no hacen R5, pero lo van a hacer. Entonces, nosotros tenemos que seguir y tenemos que traccionar ese trabajo de investigación. La diferenciación de las empresas industriales en Europa, sobre todo, se basa en la innovación, la llave de nuestro futuro, la llave para que sigamos trabajando en empresas industriales. Y muchas veces, que yo trabajo en el área de I+D, cuando empezamos a trabajar en cosas nuevas o cuando los clientes nos piden temas que, bueno, que no conocemos, pues a veces nos frustramos, ¿no? Muchas veces llevamos un año de trabajo, no vemos la salida, no vemos el foco, no vemos la luz y decimos, madre mía, esto no nos va a llevar a ningún sitio. Nos tenemos que animar nosotros mismos, claro que nos va a llevar. Porque siempre hay cosas que estamos aprendiendo que no sabemos dónde van a terminar. Como final, ¿quién nos iba a decir nosotros cuando empezamos con el desarrollo del R6, que además no conseguíamos obtener ese R6, que nos iba a servir para poder cambiar
la fabricación de los accesorios. Eso nos tiene que animar a todos y a vosotros, muchos estudiantes que veo aquí, a trabajar en investigación, que de verdad es algo muy bonito. Nada, por mi parte, muchas gracias y espero que os haya resultado agradable.